Los cúmulos de galaxias son los titanes del espacio y cuando chocan pueden ocurrir cosas extraordinarias. Un nuevo estudio realizado con el Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA examina las repercusiones tras el choque de dos cúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias son las mayores estructuras del universo que se mantienen unidas por la gravedad y contienen cientos o incluso miles de galaxias individuales inmersas en gigantescos océanos de gas sobrecalentado. En los cúmulos de galaxias, la materia normal, como los átomos que componen las estrellas, los planetas y todo lo que hay en la Tierra, está principalmente en forma de gas caliente y estrellas. La masa del gas caliente entre las galaxias es mucho mayor que la masa de las estrellas en todas las galaxias. Esta materia normal está ligada en el cúmulo por la gravedad de una masa aún mayor de materia oscura. Debido a las enormes masas y velocidades implicadas, las colisiones y fusiones entre cúmulos de galaxias se encuentran entre los acontecimientos más energéticos del universo. El cúmulo de galaxias EIB-1775 está situado a unos 960 millones de años luz de la Tierra y un equipo de astrónomos ha anunciado recientemente que ha encontrado un patrón en forma de espiral en los datos de rayos X de Chandra de ese sistema. Estos resultados implican un pasado turbulento para el cúmulo. Cuando dos cúmulos de galaxias de diferentes tamaños tienen una colisión de rozamiento, el cúmulo más pequeño comenzará a atravesar al más grande. Debido a su masa superior, el cúmulo más grande tiene ventaja cuando se trata de atracción gravitatoria. A medida que el cúmulo más pequeño lo atraviesa, su gas caliente se desprende debido a la fricción. Esto deja una estela, o cola, que sigue detrás del cúmulo. Una vez que el centro del cúmulo más pequeño pasa por el centro del más grande, el gas de la cola empieza a encontrar menos resistencia y sobrevuela el centro de su cúmulo. Esto puede hacer que la cola se convierta en un tirachinas mientras vuela hacia un lado, curvándose a medida que se aleja del centro del cúmulo. Los datos más recientes de Chandra contienen evidencias, incluyendo el brillo de los rayos X y las temperaturas que representan, de una de estas colas curvas onda. Estudios anteriores de EIB-1775 con Chandra y otros telescopios insinuaban, pero no confirmaban, que había una colisión en curso en este sistema. También existe otra idea que nos dice que los datos de Chandra representan gas en el cúmulo que se está agitando después de la colisión, de forma similar a cómo se mueve el vino en un vaso sacudido lateralmente. Los astrónomos necesitarán probablemente más observaciones y modelos de EIB-1775 para ayudar a decidir entre estos dos escenarios. En cualquier caso, será un sistema interesante que Chandra y otros telescopios podrán seguir estudiando.